los amados de los dioses mueren jóvenes. El coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez murió joven, en plena primavera. Su vida fue una protesta. Su ilusión fueron los cuarteles. Por ellos dejó estudios y comodidades y se convirtió en soldado. Los claustros promisorios de la universidad fueron abandonados para hundirse en la férrea voluntad donde todo debía ser disciplina. Ingresó a la escuela de cadetes y a finales de curso es el mejor de todos. Valeroso, obstinado y noble, Fernández Domínguez se convirtió en un rebelde. Desde la época de sus estudios, comenzó a forjarse el líder. A pesar de su evidente sencillez, no pudo sustraerse a ser siempre el primero. Una nueva estrella iba abriéndose paso por entre la nebulosidad de unas fuerzas armadas que el pueblo contemplaba con desprecio. Palpó esta verdad desgarradora y se sintió estremecido. Sus fuerzas armadas, sus adoradas fuerzas armadas, eran miradas de soslayo por pupilas sin brillo que el rencor apagaba. ¿No era acaso carne de su carne ese pueblo? ¿Por qué entonces ese odio latente que veía cruzar como sombra siniestra entre las sonrisas? Se sintió enfermar. Una enorme llaga creció en su corazón y comenzó a sentir que lo asfixiaba su hemorragia interior. Había que hacer algo. Pueblo y soldados debían marchar juntos y él lucharía por lograrlo. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa, yo, tú eres pobre, lo soy yo. Soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? El joven cadete Fernández Domínguez formó parte de una élite surgida de la Academia Militar. A fuerza de una constante superación profesional, esos jóvenes oficiales, consustanciados con el genuino papel que debían desempeñar las Fuerzas Armadas, empezaron a cuestionar y a plantear asuntos de los que no había precedentes. Se perfilaba ya con fuerza su condición de líder y dos de sus características. Sabía conocer a los hombres y estaba decidido a jugárselo todo en cualquier momento. Fernández Domínguez surgió como líder natural de la joven oficialidad, rompiendo esquemas establecidos por años en las Fuerzas Armadas Dominicanas. Al sobrevenir la decapitación de la tiranía trujillista, ese grupo de militares asume posiciones que serían la génesis de Abril. El 30 de mayo de 1961, cuando Trujillo es ajusticiado, el doctor Joaquín Balaguer era el presidente de la República. El pueblo pide su renuncia y la salida del país de los Trujillo y sus servidores más cercanos. El 19 de noviembre, pilotos de la Fuerza Aérea Dominicana, encabezados por el general Pedro Rafael Rodríguez Echavarría, responden al clamor popular, bombardean la base aérea de San Isidro y obligan a los Trujillo a abandonar el país. Ante la presión popular, Balaguer forma y preside un Consejo de Estado compuesto por destacadas figuras antitrujillistas y nombra a Rodríguez Echavarría secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Pero el pueblo continuó las protestas exigiendo la renuncia de Balaguer. El 16 de enero de 1962, una gran manifestación popular es ametrallada frente al Parque Independencia. El presidente Balaguer y el general Rodríguez Echavarría deponen al Consejo de Estado y sus miembros son llevados a la base aérea de San Isidro en calidad de detenidos. Esa misma noche forman una junta cívico-militar que provoca el rechazo del pueblo
y se declara una huelga general que paraliza al país. Rafael Tomás Fernández Domínguez, con el rango de mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, convoca a un grupo de sus compañeros militares decidido a resolver la situación. Dos días después, al caer la tarde del 18 de enero de 1962, utilizando el factor sorpresa, inicia una operación de comando y apresa al general Rodríguez Echavarría, libera a los miembros del Consejo de Estado y los reinstala en el poder sin Balaguer, quien se había asilado en la Nunciatura Apostólica. El doctor Rafael Filiberto Bonelli es juramentado como presidente del gobierno y reconoce ante la prensa el heroísmo del joven oficial mayor Fernández Domínguez. «Aquí no hay héroes», le dice el mayor. «Esto lo han hecho las Fuerzas Armadas por el bien del pueblo». Años después, el general Rodríguez Echavarría y el coronel Fernández Domínguez se encuentran en Puerto Rico durante los primeros días de la Revolución de Abril. El general le dice: «Rafael, si no me hubieses hecho preso en 1962, otra fuera la situación ahora». Fernández Domínguez se puso de pie. Sonó los tacones de sus botas, como es uso militar, y le respondió: «General, cuantas veces usted se equivocare y actuase en contra del pueblo dominicano, yo lo volvería a hacer preso». Aferrado al principio de la legalidad, de la constitucionalidad, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez erigió en su corazón un altar a lo que sería la razón de su vida: respetar e interpretar las decisiones del pueblo. Si somos la misma cosa, yo. Su sensibilidad ante los problemas sociales quedó plasmada cuando escribió: «Sería absurdo y criminal cerrar los oídos al clamor ahogado de millares de seres que sufren pisoteados por el hambre, la miseria y las injusticias, y sobre todo por el triste destino de nacer y vivir en una patria violada y traicionada por sus hijos privilegiados. Como dominicanos, y en especial como militares, no podemos ni debemos quedar indiferentes ante la llamada de la patria. Ella y la historia nos juzgarán». La diana de madrugada va por alfileres rojos, hincando todos los ojos. La diana de madrugada levanta en peso al cuartel. El 25 de septiembre de 1963, con el golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch, fue desconocida la constitución que el pueblo se había dado. El artículo 81 de esa Carta Magna ordenaba: «Se declara legítima la resistencia encaminada a la protección de los derechos humanos, los cuales no excluyen los demás que esta constitución establece, ni otros de igual naturaleza, o que sea una resultante de la soberanía del pueblo y del régimen democrático». Y en el artículo 93 definía que «la soberanía reside inmanentemente en el pueblo y se ejerce por intermedio de los poderes reconocidos por la presente Constitución. La injerencia de extranjeros en los asuntos políticos del país es lesiva a la soberanía del Estado. Asimismo,
los dominicanos que invocaren gobiernos o fuerzas militares extrañas para la solución de las disputas internas serán declarados violadores de la soberanía nacional y les serán aplicables las penas que la ley establezca. Ante el desconocimiento de la ley suprema de la nación dominicana y aferrado al juramento que toma el soldado, el coronel Fernández Domínguez comprendió que su momento había llegado. Comenzó entonces a preparar a Abril. Extrañado de la patria, se abocó a una febril actividad dirigida a concentrar voluntades dispersas. En una etapa oscura de deprimente reflujo en el país, el coronel Fernández Domínguez tuvo fe. Soportando grandes sufrimientos y desengaños, halló en sí mismo fuerzas y energías para seguir siempre adelante. Nada ni nadie lo detuvo. Con una generosidad poco común, estaba siempre en disposición de ofrecerse sin reservas al llamado del pueblo. Me niego a reconocer que no haya quien empuñe la espada de la libertad y la democracia y dé el ejemplo y el paso esperanzador que el pueblo, América y el mundo desean. Entonces, los hombres sin miedo, de buena e inquebrantable voluntad, ofreceremos al país y a ese pueblo nuestro trabajo, nuestro sudor y nuestra sangre. El coronel Fernández Domínguez reclutó para la misión a hombres valientes y decididos, conscientes de su responsabilidad ante el pueblo. Así, en una trascendental noche, insertó para siempre en la historia a su compañero y amigo, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. Francis, yo tengo un plan perfectamente elaborado para reponer la constitucionalidad, y para ello cuento con un grupo de oficiales jóvenes y honestos. Y entre esos oficiales estás tú. Tú sabes que después de 30 años de dictadura, después del golpe de Estado al primer gobierno constitucional que se elige en el país, este pueblo no le tiene fe a los militares. Por bien intencionados que seamos, si damos un golpe de Estado para formar una junta militar, este pueblo no va a creer que tenemos intenciones de dar elecciones. Además, será el primer ejemplo en América que lo que los militares le quitaron al pueblo, los militares se lo devuelvan. Francis, esto lo vamos a hacer contigo o sin ti. Si en esta misión perdemos la vida, no nos pesará ni a nosotros ni a nuestros hijos, porque sabemos que lo hacemos por una causa justa, honesta. Si triunfamos, como quiera te llamaremos a colaborar, porque tú eres un hombre honesto de los que necesita el país. Caamaño, decidido, les respondió: Rafael, cuenta conmigo. Donde tú mueras, muero yo. Horas después de este encuentro, Fernández Domínguez se vio forzado a volver al exilio. Desde San Juan, Puerto Rico, el 1 de enero de 1965, escribe a sus compañeros de armas: a mis hermanos de profesión y de principios, Francis Caamaño, Caonabo Fernández, Miguel Hernando y Héctor Lachapelle. Cuando un hombre, y en especial un hombre militar, jura y compromete su honor en una acción determinada en contra de sus enemigos, ya sean nacionales o extranjeros, toma la obligación más grande de su vida. Yo he jurado ante ustedes y con ustedes provocar y dirigir una acción en contra del gobierno de nuestro país. Y para este juramento, poco han importado las apreciaciones de los efectivos a nuestro favor. Lo que convinimos que sobra es coraje, decisión y voluntad de servirle a nuestro pueblo, que por nuestra propia culpa se debate hoy en el más negro de los abismos. No es mi intención cansarles con todos los problemas que ustedes conocen mejor que yo. Mi intención exclusivamente es hacerles de conocimiento mi última decisión. Yo entraré al país clandestinamente y a partir de ese momento, previa coordinación con ustedes,
iniciaremos las acciones correspondientes. Hay que apuntar que si alguien, poniendo su seguridad y bienestar personal por encima del deber, el honor y la patria, viola deliberadamente su juramento, será responsable ante el pueblo, la historia y el mundo del sacrificio de todos los demás. Una última advertencia. Recuerden que la victoria siempre acompaña a los decididos. Que la suerte nos acompañe. ¡Viva la República Dominicana! Rafael Tomás Fernández, Teniente Coronel, Ejército Nacional. Abril le sorprende lejos de su pueblo, pero no importa. Meses antes, en una carta que le envió, le había pedido al coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez encabezar la insurrección constitucionalista mientras él, Fernández Domínguez, se encontraba fuera del país. En esa carta le dice: las esperanzas que sobreviven en la mente de toda persona de bien en nuestro país están puestas en usted, en mí y en los hombres que piensan y actúan como nosotros. Eso es algo que no se puede desechar y mucho menos ignorar, especialmente estando conscientes de que Dios nos ha elegido para dispensarnos ese, el más alto honor. 3 días después de iniciada la revolución, el coronel Hernando Ramírez enferma y entrega el mando al coronel Caamaño, quien se coloca en el puesto de vanguardia. El suelo patrio es nuevamente mancillado por las fuerzas militares de los Estados Unidos de América. El pueblo constitucionalista permanece digno y se mantiene en armas frente al invasor en defensa de la soberanía. Activa, puede restablecer el gobierno que él eligió. Lánzate a la calle, pueblo, a celebrar con júbilo el retorno a la constitucionalidad. Empezó la revolución. Todo el pueblo a las calles, a luchar por el retorno de Bosch al poder. La victoria es nuestra, pueblo a la calle. ¡La victoria es nuestra! Esta es una lucha de todo el pueblo y todo el pueblo debe cooperar. A esperar al general Wessing y sus tanques con bombas Molotov. ¡La lucha es nuestra! El momento es crítico. Los tanques se aprestan a penetrar en Santo Domingo. ¡Pueblo! ¡Pueblo! ¡Recházalo! ¡Tú! Que fuiste libre y te despojaron de esa libertad. Acuérdate de la hora tan felices que vivimos. Recuérdate de cuando comíamos las tres calientes. Recuérdate, pueblo, de eso. Y tírate a la calle a defender nuestra constitucionalidad. Hay una gran cantidad del pueblo que está armado. Al que encuentren saqueando, que le tiren. Estos están en contra de nosotros. Esto no es cosa de juez. Espejos en las azoteas. Con los espejos en las azoteas, los pilotos no pueden bombardear. Mucha atención. Son tan responsables los que artillan los aviones, los llenan de bombas y los proveen de gasolina como los pilotos que están masacrando al pueblo dominicano. Dominicano asistir como un solo hombre al Palacio Nacional para exigir la restauración de la constitucionalidad con Juan Bosch en la presidencia de la República Dominicana. Atención a Francisco Peña Gómez. Se espera su presencia en el Palacio del Ejecutivo, donde pronto habrá un gobierno legítimo y de derecho. Mano del mayor piloto Restituyo Izquierdo, que le informa a su madre Mariana Restituyo
que si ella oye su nombre levantado contra el pueblo al cual se está masacrando, ella se suicida ahorcándose en la mata de Cajuil que está al frente de la casa en el campo donde vive. Inmediatamente, desde San Juan, Puerto Rico, la voz del superintendente constitucional, el profesor Campos. Esta es la hora en que ustedes, hombres y mujeres, soldados y civiles, marinos y policías, intelectuales y trabajadores, profesionales y campesinos, todos los hijos de Duarte, Sánchez y Villa, están alcanzando el tamaño de un pueblo heroico. Mantengan el espíritu firme, la esperanza pura, tengan fe en sus destinos. Ustedes mismos están construyendo ahora la estatua de la libertad dominicana. Al coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez, a todos los oficiales, a los coroneles, mayores, capitanes y tenientes, a los sargentos y a los brazos de las Fuerzas Armadas que se han levantado para reconquistar la dignidad y la democracia, a todos ellos se les conocerá en la historia como los soldados del pueblo y los militares de la libertad. Desde San Juan, Puerto Rico, el coronel Fernández Domínguez emite una proclama en la que motiva a sus compañeros de armas a ponerse junto al pueblo. Como dominicanos, en especial como militares, no podemos ni debemos permanecer indiferentes ante la llamada de la patria. Y aquí estamos, respondiendo con la frente en alto, pero no multiplicado la vergüenza como estandarte, que nos surge en la historia y la república. A quienes han preferido morir de pie a vivir de rodillas, les anima el noble orgullo de saber que están cumpliendo un deber que les exige ofrendar su carrera, su vida, los principios sagrados de los libertadores. Por eso estamos luchando para implantar la libertad y desterrar la opresión. Sabemos que este movimiento tiene una alta categoría histórica, que él marcará una época en nuestro país, siempre traicionado y siempre esclavizado. Sabemos que con nosotros se levantará no solo la voluntad democrática del pueblo dominicano, sino también la fe de muchos pueblos de América que tienen en su corazón un altar para los luchadores de la libertad. Y porque sabemos todo eso, terminaremos la lucha con el mismo sentido de honor con que la empezamos. Aquel de nosotros que caiga en la lucha no caerá. Se llevará a respeto de todos los dominicanos. Aquellos de los que luchen contra nosotros, que no comprenda tiempo su error, que se caerá para siempre del amor del pueblo y será perseguido por la historia. Dios, patria y libertad para todos los dominicanos. Mientras la situación se hacía más crítica en Santo Domingo, crecía la sensación de impotencia del coronel Fernández Domínguez. Junto al capitán piloto Ricardo Boden López, hacía continuos esfuerzos por entrar clandestinamente y por diferentes vías desde Puerto Rico. También el doctor Tirso Mejía Ricard puso a su alcance una nueva posibilidad de regresar disfrazado. Ayudado por la doctora Milagros Ortiz Bosch, Fernández Domínguez se corta y tiñe el pelo, se afeita el bigote y por primera vez se pone espejuelos para transformarse en otra persona con diferente imagen y nuevos documentos.
Este intento también fracasó. Pero la oportunidad llegó poco después. El presidente Juan Bosch nos dice lo que sucedió. Con la excepción de una parte de la capital de la República, todo el territorio dominicano se hallaba controlado por las tropas yanquis o las dominicanas que estaban bajo sus órdenes. De manera que no había manera de llegar al país, pero se presentó una oportunidad que no podía ser desperdiciada. Acosado por la opinión pública nacional e internacional, el gobierno de Johnson decidió negociar con el de Caamaño para formar un gobierno de transición que sustituyera al constitucionalista y al llamado de reconstrucción nacional que habían inventado Johnson y sus servidores del Departamento de Estado. Para esa negociación vinieron al país McGeorge Bundy, que era ayudante especial de Johnson para asuntos de seguridad nacional, Cyrus Vance y Harry Slaughterman, que había sido secretario político de la embajada norteamericana. Ellos viajaron a Puerto Rico para entrevistarse conmigo, a fin de discutir la posibilidad de que el gobierno de transición estuviera encabezado por Antonio Guzmán. Yo le pedí a Slaughterman un puesto para el coronel Fernández Domínguez en el avión en que ellos volverían a Santo Domingo. Cuando le comuniqué a Fernández Domínguez esa decisión mía, me dijo que él no podía llegar al país en un avión de las fuerzas invasoras. Entonces le expliqué que él debía hacer ese viaje porque el que tenía que llevarle mi mensaje al coronel Caamaño debía ser una tercera persona y solo podía y debía ser él, que era miembro del gobierno constitucionalista en su condición de ministro de Interior y Policía. Y por último le dije: coronel, si usted puede utilizar las armas del enemigo para derrotarlo, ¿se negaría a hacerlo? Al oír esas palabras, esbozó una sonrisa y respondió: está bien, señor. ¿A qué hora es la salida? El coronel Fernández Domínguez entró al país cumpliendo la misión encomendada por el presidente Bosch. Su compromiso y su sentido de la responsabilidad histórica le llevaron a integrarse inmediatamente a la lucha. Junto al líder revolucionario, Dr. Juan Miguel Román, planificó y encabezó la operación militar para ocupar el Palacio Nacional, sede del poder político y lugar estratégicamente importante para fortalecer las posiciones constitucionalistas. El 19 de mayo de 1965, 5 días después de su llegada, en plena primavera, moriría en combate. Tenía 30 años de edad. La muerte, con su impecable función de artesana del sol, hace héroes, hace historias, y no se dé un lugar para morir en esta tierra. ¡Vamos! No hay lugar.
que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás. Cayeron otros, otros sin nombre, a los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerdan los brazos, se les recuerda la tierra, y esto me hace pensar que no han muerto al final, y que viven allí. Aunque formado en la rígida vida militar, el coronel Fernández Domínguez conservó siempre la ternura de su corazón, la que volcó sin mesura en sus amigos, familiares, su esposa, sus hijos. En su última carta a Arlette escribió: si me pasa algo, sé que vas a sufrir mucho, y tú y mis hijos pasarán trabajo. No les dejo siquiera una casa, pero cuando te veas muy apurada, recuerda que es más que nada porque fui honrado y tengo mis manos inmaculadas, y esto debe servirte de orgullo e incentivo para luchar. Sé que eres valiente y no me defraudarás. Además, recuerda lo que tanto te he dicho. Todos tenemos nuestro destino marcado, y si el mío es morir por mi patria, es el destino más maravilloso que hombre alguno pueda tener. Y la felicidad que yo sentiría es algo inexplicable. Yo tengo el privilegio de haber aprendido a amar a mi pueblo y a mi patria de esta forma que solo yo sé. De haber tratado de superarme a mí mismo y tratar de llegar a ser un hombre. Tú sabes cómo he luchado con las tentaciones de la vida para hacer que en mi mente y en mi corazón aniden siempre y en todos los momentos de mi vida la vergüenza, la honradez, la justicia, el amor y el patriotismo. Tú sabes todo esto, mi vida. Por eso, si caigo por defender y cumplir con estos sagrados principios, por mis ideales que tanto he tratado de que sean verdaderamente puros, tú y mis hijos deben sentirse orgullosos. Porque yo, desde donde esté, me sentiré muy feliz. En nombre de este amor que nos tenemos, tienes que luchar con todos los medios a tu alcance para hacer de mis hijos hombres dignos y de vergüenza, honrados y valientes. Sé que tú lo eres. Porque si yo no puedo llegar a hacer por mi pueblo todo lo que pienso, entonces ellos tendrán que hacerlo. Son mi aporte a la patria que venero, la única herencia que les dejo a ti y a ella. En resumen, incúlcales mis ideales, y entonces, como dice aquel escrito que puse en un cuadro en casa, no habré vivido en vano. Te amaré como al mundo, te amaré aunque te cuando acabe de amar.
conocedor profundo y visionario preciso del papel de las Fuerzas Armadas en los acontecimientos históricos decisivos. A raíz del levantamiento militar del 24 de abril, el joven militar dejó establecidos estos conceptos. Estoy consciente de haberlo demostrado al pueblo dominicano, que las Fuerzas Armadas, aunque algunos militares fanáticos y estrechos de mente hayan querido lo contrario, no es un monstruo creado para devorarlo. La verdadera y gran prueba de ello la acaban de dar los compañeros y superiores responsables de este patriótico y valiente paso histórico. El uniforme, aunque cubre el cuerpo, no oculta los principios. El coronel Fernández Domínguez definió su posición ante la intervención militar de esta manera. Por la prensa y la radio te habrás enterado de que los norteamericanos nos tildan de comunistas. Eso no es más que un pretexto para aniquilarnos y con ello al pueblo que hoy lucha por reconquistar sus derechos. Ellos son despreciables y traidores, cobardes animales que no saben con todo su poderío de dignidad y honor. Pero el valor y el patriotismo de nuestro pueblo es algo que no se puede decir con palabras, y no podrán. Antes, tenderán una alfombra de cadáveres sobre Santo Domingo, y aun cuando nos pisoteen, seremos más grandes y dignos que ellos. Hombre decidido, no le importaban las consecuencias si estaba convencido que actuaba con rectitud. Así lo dejó dicho en otra de sus cartas. Estoy ampliamente convencido del papel que como militar me reserva la vida. Nadie más decidido a aceptarlo con todas sus responsabilidades y sus fracasos, pero sí con la más firme de las decisiones. No temo a los detractores. Estoy listo para ser juzgado por todos los que medran a la sombra siempre que sea la íntima verdad la que se imponga. Soy de los hombres que cuando su trabajo habla por ellos, no interrumpen. A nosotros, que nos quede el noble orgullo y la nobleza de sabernos cumplidores del honor que conlleva ofrendar nuestras carreras y nuestras vidas a los sagrados principios de los libertadores. Si triunfamos, ahí tenemos la patria y el pueblo a quienes debemos demostrar nuestra vergüenza y elevados principios. Si caemos, ojalá no haya sido en vano la lucha y puedan continuarla nuestros compañeros y nuestros hijos, en quienes dejaremos la limpia estampa de ella, como distintivo inmaculado de orgullo y pundonor. El hombre que se adelantó a su época, que sin mancharse ni doblegarse enfrentó todos los obstáculos con decisión y entereza, rubricó con su sangre lo que tanto había repetido. No me prestaré a las infamias, aunque me quede solo en la lucha. Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, Instituto Nacional para la Defensa, 27 de febrero, INADE.
Acta de resolución número 001-05 del Consejo de Directores del INADE. Por cuanto el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, Ejército Nacional, diplomado de Estado Mayor, desde que ingresó a las filas del Ejército Nacional y en toda su vida militar, se destacó por ser un fiel creyente en la educación militar para lograr la profesionalidad y la institucionalidad dentro de las Fuerzas Armadas, haciéndolo de manera recta, ejemplar y digna. Considerando que el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, Ejército Nacional, diplomado de Estado Mayor, debe ser considerado como un ser humano que con sus pensamientos y ejecutorias demostró ser una persona adelantada a su tiempo en relación con muchos de sus contemporáneos militares y no militares, por cuanto ese oficial dejó constancia escrita de su fe en los ideales más puros, todos en consonancia con los del patricio Juan Pablo Duarte y Diez y otros prohombres de la historia nacional dominicana. Considerando que sus creencias en los principios e ideales más nobles le generó ser actor principal de una serie de hechos cuyas circunstancias influyeron en que tomara decisiones trascendentales, unas que evitaron mayores daños al país y otras que le llevaron a entregar su vida persiguiendo su visión correcta y legal de las cosas. Resuelve. Artículo primero. Otorgar como al efecto otorga el título póstumo de doctor honoris causa al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, Ejército Nacional, diplomado de Estado Mayor, por las motivaciones precedentemente expuestas. El coronel Fernández Domínguez enalteció con su conducta la carrera militar. Había cumplido fielmente, con dignidad y hasta el fin, con la más noble de las tareas humanas.